Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Ecuaciones Diferenciales 1. Seguimos hablando de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a hablar del método de Runge-Kutta, que es un método de... que generaliza la idea de correctores, de predictor corrector, ¿no? Entonces la idea es que tenemos una predicción que nos la da la aproximación de Euler, y tenemos la posibilidad de corregir si tomamos no la predicción de no el punto que nos da la aproximación de Euler, sino uno que esté, por ejemplo, a la mitad. Y eso lo corregimos varias veces. Entonces, hay, digamos, la idea que hay detrás de esto es que vamos a predecir usando la aproximación de Taylor. Y estamos buscando la mejor manera de aproximar el error de distintos órdenes, ¿no? Entonces, en el caso de la versión que vamos a ver, estamos buscando aproximar el error de orden 4. Entonces, el error de orden 4 lo vamos a hacer utilizando esta idea de corrector predictor. Usando la pendiente de Euler y suponiendo que hay un punto dado por el teorema del valor medio, en donde lo podemos escribir también como una derivada, y entonces el candidato a hacer ese punto del teorema del valor medio pues es el que está exactamente a la mitad entre el punto anterior y el siguiente paso en la aproximación de Euler, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer 4 veces para aproximar el error como una polinomial de al menos orden 3, ¿no? Entonces, vamos a escribir ahorita en el pizarrón un poco la idea, el algoritmo. Y ahorita después de eso vamos a la computadora a implementarlo a pata en Python. Entonces, vamos a ver. Vámonos primero al pizarrón. Y luego ya hacemos lo demás. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Tenemos, como siempre, ¿no? O sea, tenemos el valor inicial, el x en el tiempo 0 se llama x0, ¿no? Y vamos a darle a la parte temporal una... una partición uniforme, ¿no? De tamaño h. Entonces vamos a tomar una h pues positiva y vamos a plantear que los vectores de tiempo pues son
Partiendo del 0 más h, luego aquí le sumamos la h, etcétera, hasta llegar al tn más al tn menos 1 más h, y el último pues se va a llamar tn más, ¿no? Sobre de esto vamos a ir calculando las cosas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero, aquí, ¿qué problema andamos persiguiendo? Este es el método Runge-Kutta. ¿Qué problema es el que andamos persiguiendo? Pues el x punto igual a f de x y t. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar las derivadas. Y luego vamos a hacer una aproximación que se parece mucho a la de Taylor, pero aproximando la parte de la polinomial, ¿no? Entonces vamos a necesitar cuatro pasos. Primero, vamos a llamarle K1. Digamos que ya calculamos hasta n pasos y queremos calcular la x que sigue, ¿no? Partimos de la x0 y... entonces la que sigue va a ser ¿cómo? Pues va a ser, primero calculamos la f en el xn de n, luego la k2, que va a ser, este es nuestro punto de partida, luego tenemos un predictor que va a ser pues sería esto más las h's. Pero eso lo vamos a corregir. ¿Cómo lo corregimos? Pues hacemos la f, no en xntn, sino en xn más h medios por esta k1. Y en la parte temporal, pues nada más tomamos un punto tantito adelante, que va a ser tn más h medios. No es exactamente el punto que sigue en la malla de tiempo, sino uno cercano, ¿no? Luego, K3 se va a parecer mucho a este, pero lo que vamos a hacer es volver a corregir con esta otra información. Va a ser f en xn más h medios por K2, y la parte temporal sigue siendo en tn más h medios. Y finalmente la K4, que va a ser ya la F en TN más H, pero la XN va a ser XN más H veces K3, ¿no? Ya en el paso completo. ¿Quién va a ser entonces la N más unésima? El n más unésimo punto de nuestra solución aproximada por este método, pues va a ser la anterior más h sextos, que estos h sextos pues son h sobre 3 factorial por k1 más 2k2 más 2k3 más k4, ¿no? Y con esto, en principio, aproximaríamos la solución, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a la computadora y vamos revisando cómo implementar esto, ¿no? Debe ser casi tan sencillo como en el caso euleriano, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, este es el método, ¿no? Tal cual lo escribimos en el pizarrón. Y un poco cómo estamos pensando las cosas es esta imagen. Ahí está. Entonces tenemos la curva azul es la solución,
Entonces tiramos el vector tangente desde el punto inicial, ¿no? Ahí está. Y luego nos vamos no al siguiente paso, sino al que está a la mitad. Y tiramos el vector tangente como si este fuera ¿no? Como si estuviera en el Y0 otra vez. Y el otro lo tiramos tratando de corregir usando este vector tangente para encontrar el otro. Y luego, tomando el paso que sigue, tenemos el corrector. Y entonces, tomando ese promedio ponderado chistoso, estamos en este punto verde, ¿no? Esa es la esperanza, ¿no? Ok, entonces vamos a implementarlo. Vamos a cargar las bibliotecas. Vamos a importar NumPy como NP. Vamos a importar matplotlib.pplot como plt. Y vamos a implementar el método de runge_kuta en las siguientes líneas. Entonces, vamos a empezar vamos a definir el tamaño de paso, que sea 0.5 como la otra vez. Vamos a definir vamos a definir primero la función que queremos, que sea de nuevo la del crecimiento malthusiano, return r por x, y entonces vamos a definir la r, que sean 0.2. vamos a definir una condición inicial, en este caso quedémonos con 1, y vamos a definir un vector de tiempos usando una range. No lo sé. De 0 a 10. Con tamaño h, ¿no? Ok. Ajá, ¿quién es h? H va a ser el tamaño de paso, que de momento van a ser 0.5. Entonces ahora sí vamos a tomar una solución. Vamos a llamarle sol rk para que sepamos que es la del método de runge_kuta. Esta que sea igual a nada. Luego vamos a introducir x0 allí, sol rk.append, la condición inicial, y empezamos, ¿no? Para cada t en t, vamos a pedir que primero calculamos las k's, k2, K3, K4, y al final vamos a dar una X, y esa X le vamos a pedir a sol RK que sea la que sigue, ¿no? Entonces K4, de una vez podríamos poner quién esperamos que sea la X, va a ser lo que esté en sol RK en última instancia, ¿no? Más h sobre 6 multiplicado por k1 más 2 por k2 más
2 por K3 más K4. Entonces K1 es simplemente la F en T, coma sol RK menos 1, ¿no? Entonces el anterior, el último que tenemos. La K2 va a ser la F, ¿en dónde? En T más H medios y sol RK menos 1 por H por K1 H medios, perdón, por K1 H K1 sobre 2, ¿no? Podríamos dejarlo como H por K1 y todo eso sobre 2, ¿no? Esto entre 2. Vamos a copiarlo porque el K3 es casi igual, ¿no? Nada más que va a ser en H por K2 sobre 2. Y esto es F en T más H y la solución RK, el último que tengamos, por H y por K3. K1, K2, K3 y 2 por K2, 2 por K3. Ok, entonces vamos a correrlo. Y ahí está. Vamos a tratar de graficarlo. Tlt.plot la sol RK. Aquí hice algo raro. Ahorita lo corregimos. Que vamos a ver que puede pasar algo raro. Que movemos esto a punto 1 y no se sigue viendo muy pegado hacia la. Entonces, si le pedimos que, a ver, primero esto lo tenemos que hacer no con todas las T's, porque la T0 va a corresponder con la X0, entonces la T desde 1 así. Entonces si lo hacemos de esta manera como que no se ve nada, ¿no? Entonces, si lo hacemos contra la T se sigue sin ver nada. Ah, no, perdón. Aquí es ya vi. Aquí más más. Y ahora sí se ve como una exponencial, ¿no? Ahora esta exponencial, a ver, intentemos con un tamaño de paso más grueso. Digo, se va a seguir viendo como una exponencial, pero lo que quiero ver es qué tan buena es la aproximación, ¿no? Entonces esta es tomando el tamaño de paso un medio, ¿no?
¿Y qué tal si la comparamos? Vamos a calcular, vamos a llamarle S a la X0 multiplicada por la exponencial. Ajá. Perdón. np.exp de r por el vector t, y vamos a graficar también esa, ¿no? T contra S. S. Pues son aparentemente indistinguibles, ¿no? O sea, si a esta le llamamos, a ver, label igual runge_kutta, y a este le llamamos exacta, y esta, vamos a pintar esta con bolitas, pero van a ser bolitas de tamaño chiquito. Marker size igual a 1. Entonces se ve muy tenue. A ver, intentemos con tamaño 2, tamaño 6. Ahí está, ¿no? Entonces las bolas azules, ¿quiénes son? Vamos a ver, legend, plt.legend. Ahí está. Entonces la runge_kutta son estos azules y esta es la exacta, ¿no? Ahora, está interesante ver también qué pasa. O sea, son los estas bolitas azules, ¿le pegan de forma precisa a la solución o le pegan cerca a la solución, ¿no? Entonces vamos a hacer también la exacta con bolitas, pero van a ser unas bolitas más pequeñas, así de tamaño 3, y efectivamente le pegan completamente a la solución la de runge_kutta con tamaño medio, ¿no? Entonces, ¿qué tan grueso tiene que ser como para no pegarle? Intentemos a ver con 0.9 y le sigue pegando a la exacta. Si lo ponemos de tamaño 1, sigue siendo perfecta. De 1.5, incluso con poquitos puntos, tenemos una muy muy buena aproximación a lo que sería la solución exacta. No importa si tenemos más o menos puntos para poner. Ahí están. Y son exactamente los mismos. Cosa que no pasaba con el de Euler, ¿no? En el de Euler lo teníamos que refinar y ver qué pasaba, ¿no? Pero aquí no pasa eso. Son exactamente la misma. Bueno. Entonces, básicamente comparar la versión de runge_kutta con el de Euler, pues es comparar con la exacta, ¿no? Pero bueno, entonces por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.